Hello, Carlos. Hi. Hi, teacher. How are you today? I'm fine, but I'm very tired. Ah, yes. I am pretty tired also. Yeah. Did you work? ¿Trabaja usted o no, Carlos? Yes. Okay, so that is the reason why you are tired today, right? Exactly. Okay, but nice to have you here. Okay? Excellent. Hope you feel well. When we finish the class, you can go and sleep a little bit, okay? Excellent. Thank you for being here and welcome to the class for sure. Hi, Claudia. Hi, teacher. How are you today? Good. Good. Excellent. Nice to have you here. Thanks for the camera. Hi, Charlie. Hi, teacher. How are you today? Tired. Tired also. I think that we all are tired today, right? We all want to sleep a little bit more. Excellent. Nice to have you here. Thank you so much for being here, Charlie. Excellent. Let's see, here we have one more person. Andrea, hi. Hi, how are you? I'm tired today. What about you? I'm fine, thank you. Excellent. Nice to have you here. Okay, everyone. It's 10:01, so I think that we are ready to start with the class. Okay? El día de ayer ustedes me dijeron, algunos, no todos, que como que no estaba muy claro con respecto al presente continuo. ¿Ok? Los que estamos aquí, que serían Carlos, Claudia, Andrea y Charlie. ¿Consideran ustedes que tienen problemas con respecto al presente continuo o todo está claro? Un poco. ¿Un poco claro o un poco de problemas? Poco de problema. Ok. What about you, Charlie? Pues igual creo que es un poco, pero con práctica creo que me voy. Excellent. What about you, Carlos? Bueno, sí sé, le he comprendido bastante, igual que mis compañeros, con la práctica. Sería de Excellent. practicar, practicar para Exacto. despejar cualquier duda. Excellent. Thank you so much, Carlos. What about you, Andrea? Sí, mi sería de como de practicar y pues poner como un poquito más atención a la clase y a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Excellent. Thank you. Hi, Stephanie. Hello. How are you? Hi. Good. Good, ok. Stephanie, estamos hablando con los compañeros con respecto al presente continuo. ¿Usted considera que tiene problemas con el presente continuo o todo está claro? Pues un poco me cuesta con lo de las preguntas más que todo, pero es Ok. como que a la vez me complemento porque en la escuela estoy viendo lo mismo. Ah, ok, excellent. That's nice. Ok, thank you so much. We have one, two, three, the five of you. Ok, entonces chicos, vamos a hacer un review el día de ahora, así rapidito, con fórmulas, con ejemplos. Quiero que me pongan atención porque el día de ahora tengo actividades, claro que tengo actividades, y también tengo una actividad que va a ser como un juego, que sería acerca de esto. Es una imagen. Les voy a adelantar un poquito para que pongan más atención. Hay tarea para el día de ahora, que sería para el día de mañana, claro. La persona va a consistir la actividad en que les voy a dar yo 3 minutos y en 3 minutos me tienen que escribir as much sentences as you can, o sea, tantas oraciones como ustedes puedan en presente continuo. Si me quieren escribir 10 oraciones, 20, perfecto. Yo me las voy, me van a mandar una foto y yo las voy revisando. Todas tienen que estar buenas para que tengan una oración más. Y la persona que tenga más oraciones va a estar libre de tarea. ¿La tarea qué va a ser? Un audio de ustedes contándome lo que hacen día con día ocupando el presente continuo. ¿Ok? Esa va a ser la tarea.
Pero va a depender de la actividad, porque van a haber dos personas que se van a librar de la tarea. ¿Ok? Entonces, ya que les adelanté un poquito, empecemos con el review que yo les había dicho que les iba a dar para el día de ahora. Que sería con respecto al presente continuo. ¿Ok? This will be about present continuous. So guys, please pay attention to it because later we have a lot of activities and we have a quiz today. Okay, about this. So pay attention, please. So here we have positive sentence. Oraciones positivas. ¿Cómo las formamos? Aquí está la fórmula. Miren, tenemos sujeto al inicio. Siempre empezamos con el sujeto en una oración positiva. Después, algo que no nos puede faltar nunca en el presente continuo es el verb be. ¿Ok? ¿Se recuerdan del verb be o no? No. Claudia, ¿cuál es el verb be? Sería. Ajá, sería am. ¿Qué más? Me acuerdo de los otros, permítanme. Sería am, ¿cuál es el otro? You. Ajá, esos serían sujetos. Ah, okay. Ajá, pues esos no. Son los sujetos. Con los verbos tenemos am. ¿Cuál sería el otro, Carlos? Is, exacto. Vane, ¿cuál sería el otro? Ya tenemos am, ya tenemos is. Are, exactly. Remember, guys, tenemos tres verbi. Tenemos am, tenemos is y are. Estos son los tres verbi que tenemos. Claro que va variando acorde al sujeto. Por ejemplo, con I, ¿saben ustedes que ocupamos am? Ese es el único que ocupamos. Por ejemplo, con you, ocupamos are. Con they, ocupamos are. Y con we, ocupamos are. Con he, she, and it, ocupamos is. Okay? Just to be clear on this. Now that you know the verb be, después vamos a tener el verbo en ing. ¿Qué quiere decir verbo en ing? Tenemos el verbo normal. Hay reglas para esto que ustedes ya se las saben porque se las expliqué en una clase. Y después tenemos el verbo que le vamos a agregar ing. El significado de esto en español, los verbos ando, endo. Jugando, bailando, comiendo, gritando, por ejemplo. ¿Ok? Ando, endo. Y después tenemos el complemento. ¿Ok? Opcional, si ustedes quieren agregarle algo extra, está más que bien. Entonces, tenemos aquí tres ejemplos. I am drinking soda. Ok, tenemos subject, I, verb be, am, el verbo en ing que sería drinking y nuestro complemento que sería soda. Ok. I am drinking soda. Esto sería con oración, perdón, sería con oraciones positivas. Otro ejemplo como oración positiva. She is dancing in the party, for example. She is the subject, is going to be the verb be. Dancing, that is going to be the verb in ing. And in the party, it's going to be the complement, right? The compliment. And the last one, Bane is paying attention. Okay. Bane is the subject, the verb is, and then paying, the verb in ing, and attention will be part of the verb because we have paying attention. It goes together. Okay. Questions until here, guys. Preguntas hasta ahorita. Sean honestos. Si no han entendido, déjenmelo saber y lo vuelvo a explicar sin problema alguno. ¿Pregunta? No, yo no entendí. ¿No entendió? No, porque como fui a traer un lapicero me perdí. Ok, no hay problema. Yo lo vuelvo a explicar. Aquí tenemos la fórmula, llamémoslo así, una fórmula para formar
valga la redundancia, oraciones positivas. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesitamos para formar las oraciones positivas? Necesitamos sujetos que pueden ser Carla, Vane, Claudia, pueden ser ellas, ellos, que tenemos en inglés, they, we, he, she, it, I, and you. Okay. Then we have the verb be. Stephanie, ¿se recuerda del verb be? Era el ser, estar y parecer, creo. Exactly. ¿Y en inglés? ¿Cuál sería el verb be? Es... no, se me olvidó, lo siento. No. Ok, no pasa nada, no se preocupe. En inglés tenemos estos tres. Aquí los mandé en el chat. Tenemos am, is, and are. Esos tres. Am, is, and are. Y recordemos que estos tres van a variar dependiendo del sujeto. ¿Ok? Sabemos que ocupamos I am, you are, he, she, it, is. ¿Ok? And we y they are de nuevo. ¿Ok? ¿Todo claro hasta el momento? Yes. Ok. Let's continue. Después que le agregamos el verb be, vamos a tener el verbo conjugado. ¿Qué quiere decir verbo conjugado? El verbo más ing. Estos verbos en español son los que terminan con ando, endo. Jugando, bailando, gritando, cantando, comiendo. ¿Ok? Por ejemplo, es un ejemplo nada más. Y después vamos a tener lo que es el complemento. Si quieren, esto es opcional. O lo pueden dejar hasta aquí. Pero para dar más contexto, ocupamos complemento. Tenemos aquí los ejemplos. I am drinking soda. Tenemos sujeto, I, verb be am, drinking, que sería nuestro verbo conjugado, drinking, y soda, que sería complement. ¿Ok? Let's see, another example. She is dancing in the party. She sería el subject. Is sería el verb be. Después tenemos el verb in ing, sería paying. Y attention que va junto, porque decimos pay attention. ¿Ok? Poniendo atención. Van. Yeah, this one, right? Yeah. This one was the one. Esta es la que está explicando, right? Yes. Ok. It will be, Vane is paying attention. Vane está prestando o poniendo atención. Okay. Y digamos que otra podría ser como, cuando eso como son en positivo, podría ser, she is eating in the restaurant. Exactly. Solo que la pronunciación sería, she is eating, ¿ok? Eating, ok. Eating in the restaurant. Okay. Restaurant. Exactly. Good example, Stephanie. She is eating in the restaurant. Ella está comiendo en el restaurante. Excellent. Okay, until now, questions or doubts? No? Yes? No questions? No. Sure. Okay, so I'm going to move on. Entonces, tenemos oraciones positivas y también podemos tener negativas. En las negativas, ¿cuál es la única diferencia? Agregamos esta partícula que ven aquí. Not. Es lo único que cambiamos. ¿Dónde se lo agregamos? Después del verb be. Le agregamos el not. De ahí va a seguir todo igualito. ¿Ok? Subject, verb be, el not, porque estamos haciendo oraciones negativas. El verbo conjugado, it means verb in ing. And then we have the complement. ¿Ok? An example. Con los mismos ejemplos, voy a ocupar los mismos. I am not drinking soda. I am not drinking soda. Another one. She is not dancing in the party. The last one. Vane is not paying attention. This is an example, okay, Vane? Vane is, yes.
paying attention. Okay. Si queremos una negativa podría ser I am not watching TV. Excellent. I am not watching TV. Exactly. Good. Y cuando es con are, ¿cómo sería una oración con are? Con are. Ajá. Un sujeto que lleve are. ¿Cuál es un sujeto que lleve are? Ajá, chicos. Sí. She. Ocupan. They. Exactly. You, they, we. Exactly. You, they, and we. You, they, and we. Aquí se lo voy a escribir. You, they, and we sería igual ocupar el verb are. Ajá. ¿Alguien me puede dar una oración ocupando alguno de estos sujetos para explicarle a Stephanie? Ajá. Nadie. Ajá. They are drinking soda. Excellent. Good. They are drinking soda. Positivo. Ajá. Y o sea que usando como los que usted puso también podría ser you are pay attention. Pay you are attention. Paying attention. Exactly. Oh, okay. Ajá. Pero si yo quiero decir eso en negativo, Stephanie, ¿cómo sería? Sería you are not pay attention. Paying attention. Exactly. Exactly. Thank you so much. Excellent. Algo que quiero remarcar y que quede súper, súper claro es de que, por favor, nunca se me olviden de poner el verb be y el verbo en ing. Nunca. ¿Ok? Porque si no, la oración está completamente mala. No es que, ay, ya puse el verb be, ¿para qué voy a necesitar el verbo en ing? Así que se vaya. No. La oración va a estar completamente mala. El verb be y el verb in ing, always together. Siempre van en la misma oración. ¿Ok? Always, always, always. Sería completamente erróneo si yo digo, I am drink soda. No. Tengo que decir, I am drinking soda. ¿Se dan cuenta? Todos los verbos conjugados terminan en ¿qué? ING. Todos los vamos a conjugar con ING. ¿Ok? ¿Preguntas hasta el momento, chicos? No. 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 Ok. Entonces, vamos a continuar con la otra. Continuemos con yes, no questions. Yes, no questions. Look at it. We have right here the formula one more time. ¿Qué es lo que cambiamos? ¿Se dan cuenta? Ahora iniciamos con el verb be. Ya no con el sujeto. Ok. Empezamos con el verb be. Y hasta después agregamos el sujeto. Luego va el verbo conjugado en ing. Y al final dejamos el complemento. Un ejemplo de esto. Am I drinking soda? Am I drinking soda? Another one. Is she dancing in the party? Ajá, that can be another example. ¿Se dan cuenta? Ponemos siempre al inicio el verb be para yes, no question. Si yo le pregunto a Carlos, Carlos, is she dancing in the party? ¿Cuáles pueden ser las respuestas, Carlos? Yes, she is. No, she is. No, she's not. Exactly. Exactly. In that way. Cuando yo haga preguntas con yes, no question, solo tenemos dos opciones. ¿Sí o no? Puede ser respuesta corta. Yes, she is. Ahí se queda. Como yo le pregunté a Carlos, is she dancing in the party? Entonces Carlos viene y me dice, yes, she is. Porque la vio que estaba bailando. ¿Ok? Ella la vio que está bailando. Entonces, si Carlos no la vio que estaba bailando, él va a decir, no, she is not. ¿Ok? Entonces, solo tenemos dos posibles respuestas para estas preguntas. Otro ejemplo con esta.
Is Vane paying attention? Yo veo que Vane está distraída. Vane está viendo para otro lado. Entonces yo pregunto, is Vane paying attention? No, she's not. No, she's not. Ajá, porque Vane vio que Vane estaba distraída. Entonces, Vane, she's not paying attention. ¿Ok? Tenemos de nuevo dos opciones. Yes, she is, o no, she is not. ¿Ok? Let's see. Claudia, ¿puede transformarme esta oración que voy a mandar al chat en una yes, no question, please? Ok. Esta va a ser para Claudia. Esta que voy a mandar aquí, la otra va a ser para Marta. Ok, Marta. Aquí voy a poner su nombre. Marta, y le voy a poner la oración. Me va a transformar esa oración en una yes, no question. Ok. We are not drinking soda. Ajá, esa sería negativa. Una oración negativa. Ahora, yo la quiero, yes, no, question. ¿Cómo sería yes, no, question? Ajá, ¿cómo sería? Marta, ¿cómo queda la suya? ¿Cómo sería una yes, no question con they are drinking soda? El micrófono. Yes, chief. No. No, en este caso no sería esa. Recuerde que estamos viendo yes, no questions. Preguntas de sí. Ok. Porque I am drinking soda. So, esta sería, am I drinking soda? ¿Se da cuenta? Ponemos primero el verb be, después va el sujeto y después tenemos el verbo en ing. No. No sabe. Ok, no se preocupe. Ahorita yo le ayudo. Vaya, Marta, tenemos esta oración. Usted me va a contestar todo, porque la vamos a hacer juntas. Vaya, Marta, esta que ve aquí es su oración. ¿Ok? Vamos a identificar. Ajá, esta es su oración. Vamos a identificar cada cosa. Primero, Marta, ¿cuál es el sujeto en la oración? El sujeto sería are. Ajá. No. Sí. ¿Cuál sería el sujeto? Sí, are sería. Ajá, ese sería el verbo. El verbo ser o estar. Ajá. ¿Cuál es el sujeto de la oración si yo digo they are drinking soda? Ellos están tomando gaseosa. No sé si es ellos. Exactly. ¿Cómo decimos ellos en inglés? They. They, exactly. Entonces, ese sería el sujeto. ¿Cuál es el verb be en la oración? Sería are. Are, exactly. ¿Y cuál sería el verb? El verbo conjugado con ing, Marta. Drinking. Drinking, exacto. ¿Y cuál sería el complemento? Soda. Soda, exactly. Ahora que ya tenemos cada partícula, cada componente de la oración, vamos a armar la pregunta. Aquí tenemos cómo la armamos, Marta, con cada ingrediente que ya tenemos. El primero sería el verb be. ¿Cuál es el verb be, Marta? Sería de.
Aquí tenemos ya todo. Aquí tenemos todos los ingredientes. ¿Cuál es el verb be, Marta? Pon atención en esto, que esto es lo que acabamos de hacer juntas. El sujeto es el day. Ajá, pero yo ahorita necesito el verb be. El verbo be. ¿Cuál es el verb be en la oración? Sería. Aquí lo tenemos. Aquí está. No. No sabe. Mire, aquí usted misma me dijo, ¿ve? Verb be sería are. Are sería. Ajá, are. ¿Cuál es el sujeto de la oración, Marta? They. They. ¿Cuál es el verbo conjugado en ing? Drinking. Drinking. ¿Y cuál sería el complemento? Soda. Soda. Exactly. Y agregamos el question mark. Entonces, mire cómo quedaría su pregunta. ¿Puede leérmela, Marta? Are they drinking soda? Excellent. Good, Marta. No sé por qué no. No lo entiendo rápido. No, no pasa nada. No es de entenderlo rápido. Aquí no es de quién entiende más rápido. La cuestión aquí es que lo entendamos, ¿ok? No importa la velocidad que lo entendamos, pero yo lo que quiero es que se entienda, ¿ok? Vamos a tener más, así que no se preocupe. Claudia, ¿cómo quedaría la suya? El micrófono. Perdón. Sería, they are drinking soda, la que me dijo, ¿verdad? Ajá. Sería, are they drinking soda? Ok, yes. Vamos a probar con otra, porque esa le hizo Marta, perdón. Me Fue mi preocupa. Error. Fue mi error. No me di cuenta antes. Vaya, esta. Esta sería. Ay, chica, no puedo escribirla. Esta sería la suya. Perdón. Vaya, Claudia. Ahí está. ¿Cómo formamos esa con yes, no question? Is she anything in the restaurant? Excellent. Is she eating in the restaurant? Good. Thank you so much. Excellent. Okay, hasta el momento, chicos, preguntas con respecto a yes, no questions. Yo tengo una. Okay, dígame, Carlos. Con el ejemplo. ¿Puede hablar un poquito más fuerte, por favor? Okay. Con el ejemplo que dio la compañera, are they drinking soda? Ajá. La respuesta positiva podría ser yes, they are. Yes, exactly. Y en negativa sería no, they no. O they, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Una vez más, por favor. En respuesta negativa, ajá. No, they don't. They are not. They are not. Exactly. No, they are not. Thanks. Excellent. You're welcome. Thank you so much for your question. Okay. So, si no hay preguntas, seguimos. Continuemos entonces. Vamos a seguir con las yes, no. WH questions. WH questions. Okay. ¿Cómo hacemos WH questions? Similar to yes, no question. Muy parecida. ¿Qué es otro elemento que le agregamos? Tenemos aquí WH word. Esta vez empezamos con la WH word. Y después seguimos con verb be, subject, verb in ing, and then the complement. Esta es la única diferencia. Si se dan cuenta, después de esto, todo lo que va aquí es exactamente lo mismo que aquí. La única diferencia es WH word. Ejemplos. What am I drinking? Ajá. What am I drinking? For example, le pregunto a Claudia. Claudia,
What am I drinking? ¿Cuál puede ser una respuesta? Vane, ¿cuál podría ser una respuesta? What am I drinking? No. Okay. Podría ser you are drinking soda. You are drinking Coca-Cola. Perdón que interrumpa. Pero no podría ser I am drinking soda. O siempre sería antes el. Excelente pregunta. ¿Por qué ocupamos you si la pregunta la hacemos con I? Porque yo le pregunto a Vane, Vane, ¿qué estoy tomando? ¿Qué estoy tomando yo? Entonces Vane me va a contestar, ¿estás tomando usted o vos? Ah, no me va a decir, ¿qué está tomando ella? Por eso no me puede contestar con I am drinking soda, por ejemplo. ¿Ok? Si yo le pregunto, Vane, ¿qué estoy tomando? Vane me va a contestar, ¿usted o vos estás tomando soda? ¿Ok? Por eso no podemos contestar con I. ¿Ok, Stephanie? Ok, entonces sería como, ¿are you drinking soda? Exactly. Yes. Excellent. Entonces, otro ejemplo aquí. Why is she dancing in the party? Why? ¿Qué significaba why? ¿Alguien se recuerda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Exactly. Why is she dancing in the party? ¿Por qué ella está bailando en la fiesta? Ok. She is dancing in the party because... Y ahí me dan una respuesta. She is dancing in the party because... for example, it is playing. Yes, Charlie? Fun, podría ser el complemento. Después what? In the party, fun. In the party, ¿cómo? Fun, de divertido. Ah, because it's fun. Excellent. Good. Excellent. Thank you, Charlie. She is dancing in the party because it is fun. Porque es divertido. Ya son respuestas más complejas, ¿verdad? Exacto, más largas. Aquí estoy pidiendo más información. Ya no solo les estoy preguntando si ella está bailando, sí o no. Les estoy preguntando por qué ella está bailando. Quiero que me den un motivo, una razón. ¿Okay? Una respuesta específica. ¿Cómo? Una respuesta específica. Exacto, respuestas más específicas. Otro ejemplo aquí. Where is Vane paying attention? Where? ¿A dónde está poniendo atención Vane? Ah, la respuesta podría ser Vane is paying attention to the class. Exactly. To the class. O Vane is paying attention to the movie, porque Vane está viendo una película, right? So, Vane is paying attention to the movie, a la película. Ok, entonces yo aquí les pregunto, ¿a dónde está poniendo la atención Vane? ¿En la película? ¿En la clase? ¿En el teléfono? For example, ok. ¿Se dan cuenta? Yo aquí estoy preguntando por cosas más en específico. Y es para eso que ocupamos WH word. Porque yo quiero más información al respecto. ¿Ok? ¿Todo claro hasta aquí, chicos? ¿Yes? ¿No? Con las preguntas sí, con las respuestas no. Con las respuestas no. Vaya, entonces vamos a practicar las respuestas. ¿Ok? Sí. Eso vamos a practicar. Vamos aquí ahorita. ¿Sí, Marta? Con las respuestas sí, no. Si no, va. Ahorita vamos a tener una práctica entonces de respuesta. Como ya se saben estas preguntas, tengo yo aquí esto.
son unas cajas. Ustedes van a seleccionar un número. Quiero ver, aquí está. Van a seleccionar un número. Se va a abrir una caja. Déjenme lo hago un poquito más grande. Aquí está. Y ahorita vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Carlos. Please. Choose a number. Elige un número. Yes? 11. Ok. So let's see. Ajá. Vamos a formar una pregunta. Tenemos estos elementos. ¿Se da cuenta? Tenemos el sujeto, el verbo que va a conjugar y el complemento. Ajá. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería, Carlos, si quiero formar una pregunta con estos elementos? No sé si sería... Ajá. What do you hunger? Ajá. Sería con presente continuo. Con presente continuo. Hagamos primero la oración. ¿Cómo sería la oración con presente continuo, Carlos? Tenemos el sujeto primero. ¿Cuál es el sujeto? He. He. Ajá. Después, ¿cuál es el verbo be? Do. ¿El verbo be? Ah, perdón. He's hunger. No. Ajá. ¿Cuál es el verbo be que ocupamos para he? Is. Exacto. Entonces tenemos he is y el verbo. ¿Cómo conjugamos do con ing? He is doing hunger. His homework. Exactly. He is doing his homework. Oración positiva. Si yo quiero hacer esto, una yes, no question, Carlos, ¿cómo sería? Solo le damos vuelta. El verbo va al inicio. Is he doing homework? Exactly. Is he doing homework? ¿Cómo podemos contestar a eso, Marta? Sería this dog is hungry. La que él dijo es una pregunta, no es una respuesta, ¿verdad? No, esa es una pregunta. Él dijo, is he doing his homework? ¿Cómo podemos contestar? Tenemos dos opciones, positivo o negativo. ¿Cómo es? Una positiva es que yo estoy aceptando algo, ¿eh? Ajá, que él está haciendo la tarea. ¿Y cómo decimos eso en inglés? Yes, he is. Yes, he is. Exactly. Yes, he. Exacto, así de simple. Yes, he is. Si la quiero hacer negativa, ¿cómo quedaría? No, no, no is. No. No, ajá. No, no is no. No, he is not. Exacto. No, he is not. Excellent. Ahora, Carlos, ¿cómo puedo crear yo una WH question? Ahí sí no les sabría decir. Vale. Perfecto. Ajá, no, claro que sí, ¿por qué no? Entonces, ¿se recuerdan de las WH words? ¿Se recuerdan de esas? ¿De las palabritas que ocupamos para hacer WH? Yes. Claudia, ¿me puede ayudar? ¿Cuáles son las que tenemos? What, why, what, where, why,
Where, why, exacto, esas son las que tenemos. Entonces, Carlos, vamos para hacer una WH question, ocupamos estas palabras al inicio, ¿ok? Y después complementamos, sería entonces una WH word más una yes no question, ¿ok? Y como usted ya tiene la yes no question, le agregamos solamente una WH word, una yes no question, sorry. Aquí tenemos, usted ya me hizo la yes no question, entonces solo le agregamos la palabra, alguna de las palabras que Claudia nos dio. ¿Cómo quedaría entonces? What he... What? What? What is he? What is he doing? Is he doing, exactly. Ahí lo dejamos. What is he doing? ¿Por qué lo vamos a dejar hasta ahí? Ah, porque para responder es cuando vamos a ocupar el complemento. What is he doing? ¿Cómo contestamos a eso, Vane? What is he doing? He is homework. Ajá. He is doing his homework. Excellent. He is doing his homework. Así. Ahí quedamos. ¿Ok? Entonces, continuemos. ¿Me entendió, Carlos? ¿Cómo sería? Yes. Yes. Excellent. Entonces, siguiente persona que va a pasar. Stephanie, choose a number, please. Eight. Ok, aquí tenemos los elementos. He play tennis. ¿Cómo quedaría, Stephanie? Is she playing tennis? Exactly. Ahora, con la entonación, ¿cómo sería? Démosle la entonación. El ritmo she de que es una is pregunta. Playing tennis. Excellent. Good. Excellent. Ahora, Stephanie, si yo quiero una WH question, ¿cómo sería? Sería, we is she playing tennis? Amazing. Why? It will be why. Why is she playing tennis? Amazing. Excellent. Thank you so much, Stephanie. That is the way it is. Why? Escribir, por favor, en los comentarios, en el chat. Claro que sí. Why is she playing tennis? Esa sería la pregunta. Why is she playing tennis? ¿Alguien sabe cómo podríamos contestar a esto? Charlie me ayudó la vez pasada y Charlie la tuvo buena. Empezaríamos. She is playing tennis because what? Ella está jugando tenis porque. ¿Por qué? No sé si podría ser she plays tennis because in fun. Funny, no, divertido. Because it's funny. Exactly. Because it is funny. Excellent. Porque es divertido. She is playing tennis because it is funny. Amazing. Excellent. Thank you so much, Stephanie. Let's continue with another person. This time is going to be Andrea. Please, Andrea, choose a number. Yes, 9. 9. Okay, let's see. You buy lots of sweets. ¿Cómo sería? ¿Cómo quedaría esa? Mm.
La estoy haciéndole la fórmula. Uh-huh. No se preocupe, yo entiendo. Vaya, Claudia, está bien, no hay problema. Mientras Andrea está pensando, voy a escoger a la siguiente persona. Y la siguiente persona va a ser Charlie. Charlie. Hi. Yes, teacher. ¿Puede elegir un número, por favor? Number four. Number four. Okay, Charlie, esta va a ser lo suyo. Please, tome nota. Porque sí lo hago chiquito. Y Andrea puede continuar con la de ella. Así empieza a pensar cómo sería. Quiero una yes. Okay. Yo aquí lo que hice fue, quiero ver. Primero, ¿qué significa wits? No recuerdo. Sweets, dulces. Oh. Sweets. Why are you lots of wit? Ajá, y el verbo by? Ay, yes. Ajá. Yes. Iría el verbo después, aquí anote. Sería why. Why are you lots of wit? Ajá. Vamos a recordar la fórmula. La fórmula dice que va primero. Ah, perdón, perdón, perdón. Dice, why are you buying? Sí, sí. Buying lots of wit. Exactly, excellent. Voy a repetir la pregunta para hacerle el acento. Ajá. Sería, why are you buying lots of sweets? Excellent. Así quedaría. Perfecto. Why are you buying lots of sweets? Ajá. Perfecto. Excellent. ¿Y cómo podríamos contestar? Yes, ahorita. Vamos a ver cómo podríamos contestar. Como esta pregunta va dirigida para mí, ¿verdad? Porque you es como tú, usted. Ajá, you es como tú o usted. Entonces sería... Sería, quiero ver, para decir me gusta, se dice liking. I like it. I like it. I like it. I like it. Y siempre iría el it is, ¿no, verdad? ¿El qué? El it is. It sí, is. El it, siempre iría it. Ok. No sé si está bien, puse I am buying lots of sweets because it is, I like it. Excellent, amazing. Okay. Yes, I am buying lots of sweets because I like it. Excellent, that was so great. Thank you so much, Andrea. Una pregunta, digamos que en esa que estaba haciendo ahorita, si lo quiero hacer primero con el verb be, sería are you buying lots of sweets? Exactly. Are you buying lots of sweets? I'm buying. Okay. Buying, exactly. Excellent. Thank you so much, Stephanie. Thank you, thank you. Eso sería. La siguiente. Esta ya dijimos que es para Charlie. En todo lo que Charlie me la dice, vamos a escoger a la siguiente persona. Yo en eso sí tengo una confusión. Ajá. Porque me aparece the student. Entonces, no sé cuál de los dos ocupar como sujeto. Si él o estudiante. ¿Sí, cómo? Si él o estudiante, porque es the student had an English lesson.
Entonces no sé si student o da. No, van juntos. Los dos son el sujeto. The students. En español es los estudiantes. ¿Ok? Gracias. Perfect. Ok, ya la abrí. Lo siento mucho. Iba a escoger a Julio. Julio, ¿está aquí? Sí. Ok, Julio. Esta va a ser para usted. ¿Ok? La dos. Sí, porfa. Escríbala, porque ahorita voy a hacerlo chiquito para que Charlie me responda. Porfa. The teacher ahorita. Explain a math exercise. Quiero, porfa, WH question. Ya estuvo. Excellent. Entonces, Charlie, ¿cómo quedaría la suya? ¿Sería la de presente continuo o con doble H? Yes. Doble H. Yes. Okay. Quedaría con what. What? Ajá. What is student? Que yo la había hecho con el presente continuo. Ajá. Dígamela con el presente continuo, sin pregunta, no hay problema. ¿Cómo le quedó? Okay. The student having an English lesson? Almost, ok. Nos faltó el verb be, el verb to be. Ok. ¿Cuál sería el verb to be que vamos a ocupar para the students? El verb sería having. No, ese sería el verbo conjugado en ing. Sí, tienes razón. Ajá. ¿Cuál sería el verb be que ocupamos para the students? Sería el is. Is. Podría ser are. Are. Estudiantes. Sí. Ajá. Lo reemplazamos por ellos. Okay. Sería are. Exacto. Entonces, ¿cómo quedaría la oración, Charlie? The students are having an English lesson. Excellent. Voy a escribirle en el chat, ¿ok? The students are having an English lesson. Charlie, si yo quiero convertir esta pregunta en una yes-no question, ¿cómo sería? Para yes no question serían are the students having an English lesson? Excellent. Amazing. Ahora que ya tenemos la yes no question, ¿cómo creamos una WH question? What moment, teacher, please. Okay. No problem. Solo le tendríamos que agregar una WH word. Una WH word. Podría ser what? What? Ajá. What the student? What? What are the students? The students, ajá. Having an English. Ah, lo dejamos solo en having. ¿Por qué? Having. Porque estoy preguntando qué están teniendo. El otro sería para responder, ¿verdad? Exactly. Yes. Entonces así quedaría la WH. Para la respuesta, Charlie, ¿cómo sería la respuesta? The student having English lesson. Exactly, like that. The students are having an English lesson. Excellent. Thank you so much, Charlie. Thank you, thank you. Entonces, vamos a escoger a la siguiente persona y va a ser Marta. Ya ahorita regreso con usted, Julio.
Marta, escoja un número, por favor. Sería 3. 3, excellent. Vaya, Marta, aquí tenemos. Anótela, porfa, y empiece a trabajar en ella, en todo lo que Julio me da su respuesta. ¿Ok? Anótela y me dice cuando esté lista, cuando ya lo haya anotado. Aquí tenemos my friend, eat an ice cream. Los demás, si quieren, porfa, háganla también. Y cuando ella me dé su respuesta, la confirmamos. Ustedes lo hicieron bien o no. ¿Ok? Ok. Ok, great. Julio, entonces, esta sería la suya. ¿Cómo le quedó, Julio? ¿Una WH question? Why kids explain a math exercise? Ajá, ¿y el sujeto? ¿Dónde quedó the teacher? Ah, es que cierto, me olvidó. What is teacher explain a math exercise? Why? Ajá. It. Is. It. Teacher explain. Ajá, explain. ¿Cómo conjugamos explain con ing? Explaining. Explaining. Ajá. A math exercise. Excelente. Ahora, todo junto, Julio. ¿Cómo lo decimos? Why it teacher explain a math exercise? Ajá. Una vez más, recuerde que hay que conjugar explain con ing. ¿Cómo sería? Ah, es cierto. Why it's teacher explaining a math exercise? Excellent. Good. ¿Cómo podemos contestar a eso, Julio? Contestar. Ajá. ¿Por qué? Sería, because. Ajá. Recuerde que tenemos que dar respuestas completas. Tenemos que decir, the teacher is explaining a math exercise because. No sé, para que se nos quede, para aprender más. Ajá. Because. Podemos decir, los estudiantes quieren aprender. The students want to learn. ¿Ok? Esa podría ser una respuesta. Excellent. Thank you so much, Julio. Y vamos ahorita con Marta. Es la última, ¿ok? Para los que todavía no pudieron participar, no se preocupen que miren, tenemos más opciones. ¿Ok? Marta, vamos con usted. ¿Cómo le quedó su WH question, Marta? Permita. ¿Qué dijimos que era? Eat, comer. Eat, comer. Sería when my friend that sería doble. Okay, hold on. ¿Y el verb be? Marta, ¿a dónde ponemos el verb be? Tenemos when. Ay, me faltó. Ajá. When my friend. No, primero va el verb be. When. We are. Are, ocupamos are, ocupamos is. You are my friend. Ajá, en este caso, Marta, estamos hablando solo de una persona. Entonces ocupamos is. Entonces sería when is ajá. My friend. Ajá.
my friend eat. Pero para este verbo lo decimos eat. Ajá. Y lo conjugamos con ing. ¿Cómo sería conjugado con ing? Eating. Ajá. Ice cream. No. Exactly. Ahora, todo junto, Marta. ¿Cómo queda? When is my friend eating ice cream. Excellent. Good job, Marta. Perfect. Una doble question, ¿va? Ajá, exacto. Perfecto. Así es la manera en la que lo hacemos. Excelente. Ok, chicos. Creo que hasta aquí nos vamos a quedar por la hora. Porfa, repasen todo lo que vimos este día, porque el día de mañana vamos a tener más actividades con WH questions, con present continuous, ¿ok? Entonces, okay, les queda de tarea estudiar, porfa. Ok, teacher. Okay? Bye-bye. Bye-bye. Have a good night. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.